Muy bien, como les comentaba entonces, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. El tema que vamos a discutir es de medicina transfusional. Hay muchos principios básicos que tenemos que platicar con relación a, a este aspecto. Recordando que sobre todo es una intervención terapéutica, es una especie de, de trasplante de tejido, solo que en este caso es tejido líquido lo que estamos administrándole al paciente que está recibiendo la transfusión. Por lo mismo hay que ser muy cautelosos con el manejo de este tipo de intervenciones por los um, posibles efectos adversos secundarios o las complicaciones que puedan haber. Vamos a iniciar comentando que pues efectivamente el principio en toda intervención médica el, el parámetro inicial que tenemos que tener siempre en mente para, para ver si dejamos o no un tratamiento, si recomendamos o no una conducta es el principio de no hacer daño. <coughs> No es el único principio, de hecho, que tenemos que tomar en cuenta, pero cada vez que vamos a hacer una intervención, tenemos que estar pensando en que el beneficio supere por mucho al riesgo que eh, asume esa intervención. Poniendo un ejemplo, por ejemplo, con la situación de, de hipertensión. Si yo voy a indicar un antihipertensivo a un paciente que considero necesario porque ya le, lo evalué y está hipertenso. Antes de iniciar el tratamiento, debo saber qué antihipertensivo voy a usar, qué dosis le voy a administrar, qué tengo que vigilar, qué efectos secundarios puedo esperar con más frecuencias, qué hago si esos efectos secundarios se presentan, qué plan ocasional le doy a mi paciente, qué le digo que tiene que vigilar y cuándo reportarme. O sea, tengo que tener todo eso en mi mente mientras estoy pensando y haciendo la receta que le voy a dejar. Mientras más automatizado se vuelve ese proceso, asimismo más riesgo de tener alguna complicación vamos a tener. Si dejamos o olvidamos, pues, que, que tenemos que estar tomando en cuenta todos estos aspectos, eh, nuestra posibilidad de que la intervención no solo no sea eficaz, sino que encima le hagamos daño al paciente es mucho mayor. Constituye un acto médico, es decir, es algo que el médico va a indicar, el médico sabe qué vigilar que tiene que hacerse responsable el médico que lo ha indicado de la misma transfusión, de sus efectos tanto terapéuticos como efectos adversos también. Entonces, es, es una, eh, expresa toda la responsabilidad del médico que tiene que tener. Eh, siempre hay que tomar en cuenta que las transfusiones no son tratamientos definitivos, es decir, no lo tenemos que tomar como como un tratamiento que va a resolver del, de, por completo la condición de cualquier paciente, sino que simplemente va a ayudarnos a mejorar de forma transitoria, como dice acá, la condición del paciente. Entonces, eh, nos va a permitir estabilizarlo, por ejemplo, para llevarlo a sala de, de operaciones si es necesario que a través de una cirugía se resuelva su problema. Eh, muchas de estas transfusiones, de, si no se toman estos aspectos en cuenta, terminan siendo innecesarias. Tomamos la decisión de transfundir a un paciente solo por, por requisito, por ejemplo, o por, ah, para ver si cicatriza bien, para ayudar lo que no se complique y al final lo complicamos más. Más o menos la mitad de estas transfusiones pueden llegar a ser innecesarias, como dice acá, y también del 30-50% pueden estar de hecho mal indicadas. Es decir, <coughs> que nuestros pacientes no necesitaban esa eh, transfusión y no necesitaban el tipo de transfusión que al final utilizamos. Existen varias formas de, de transfundir a los pacientes. Se pueden clasificar de acuerdo al donador que está aportando el producto como una transfusión heteróloga o como una transfusión autóloga. En la heteróloga, obviamente, va a haber un donador de, del producto sanguíneo que es desconocido o que no es familiar del paciente. Y en la autóloga, el paciente mismo está, digamos, previamente a alguna intervención aportando su, su sangre para que se utilice si hubiera necesidad. Esta a su vez se clasifica en prequirúrgica, eh, también en, para una recuperación intraoperatoria o postoperatoria, sobre todo en pacientes que, que se prevé que puedan tener sangrado profuso por la intervención que se va a hacer y que el paciente pues tenga mucho riesgo de presentar eh, eventos de tipo inmunitario o alérgico por la, por la misma transfusión. En esos casos el paciente pues aporta su sangre antes de la intervención, se procesa, se, se guarda y pues si es necesario ya se le transfunde su propia sangre al paciente. Esto es muy importante. La, la intervención con transfusión sanguínea, cualquiera sea el componente que vamos a transfundir, está normada y está regida por la ley de servicios de medicina transfusional y bancos de sangre. Y esa ley a su vez tiene un reglamento. En ese reglamento se establecen todas las condiciones que deben cumplirse, por ejemplo, para que un banco de sangre exista, para que se realice el proceso de donación, la, la, el proceso también de, de preparación de los productos sanguíneos, dónde se tienen que guardar. Eh, todo esto está regulado en este reglamento. Eh, el médico que indica, como habíamos comentado, la transfusión es el responsable principal de la misma, pero no es el único. Es el principal, pero no es el único. El que toma la muestra, o sea, la persona que va a ir a tomar la muestra para la compatibilidad, el técnico de laboratorio que está procesando las, los productos sanguíneos, la persona que va a colocar la transfusión, que no necesariamente va a ser el médico que la indicó o el que, el que llevó la muestra inicial para la compatibilidad, de hecho puede ser una enfermera incluso. Todos los que intervienen en algún proceso, en una parte del procedimiento que incluye transfusión, forman parte de estas personas responsables de la misma. Incluso los que entrevistan al donante y también los que hacen las pruebas mm, pretransfusionales. Todas las pruebas que tienen que ver con eh, enfermedades infecciosas o infectocontagiosas también tienen parte de responsabilidad. Muchas veces resulta que mm, cuando hay algún problema médico legal, pues uno pensaría, ves que miren, yo no sabía, ¿eh? o sea, yo no, no sabía que eso era problema o que podía tener tal sanción. Pero justamente como eh, se platicó en la sesión de la semana pasada en la sesión científica del departamento el día jueves, eh, la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad. Es decir, si yo no sé, no conozco este reglamento, no quiere decir que voy a arguir ese argumento ante un juez cuando ex exista alguna demanda por alguna situación adversa que hubiese sucedido con la transfusión. ¿Cómo evitar estas situaciones? Bueno, miren, por ahí algún maestro alguna vez me dijo que la única forma de no cometer errores o no tener efectos adversos en la medicina es simplemente no haciendo nada. O sea, la única manera de nunca equivocarse es nunca. Y hacer ninguna intervención, nunca indicar un medicamento, nunca ver ningún paciente, o sea, prácticamente no hacer nada, no ser un médico. Pero obviamente no estamos en esta profesión para irnos a, a sentar a la casa a ver televisión, no estamos porque queremos ayudar a la gente. Entonces, eh, sin embargo, como parte de ese trabajo, como parte de lo que tenemos que hacer, muchas veces nuestras intervenciones pueden tener efectos no esperados o efectos eh, adversos que obviamente no era nuestra intención. Aunque no quita responsabilidad el hecho de contar con consentimiento informado eh, ayuda a, digamos que atenúa la responsabilidad penal que puede haber cuando hay algún problema, como un fallecimiento, por ejemplo, alguna lesión grave, un perjuicio para el paciente. Y también es un atenuante si existe efectivamente este tipo de alguna complicación con cualquier intervención que vamos a hacer. Entonces esto es importantísimo porque cuando ustedes van a transfundir a sus pacientes, también deben contar con un consentimiento informado. Si el paciente no está en condiciones de dar ese consentimiento, por favor, hablen con el encargado legal de ese paciente. Puede ser si es un niño, pues los papás, o si es un señor, la esposa, o si es la señora, el esposo, o si son, digamos, adultos mayores, el hijo mayor, el que lleva la, la, la responsabilidad legal de esto. Siempre, siempre cuenten con eso. Hay que platicar, hay que informar de los riesgos y beneficios que uno puede tener con esta intervención. Para, sin ir tan lejos, hoy por la mañana me escribe un correo electrónico una, la hija de un paciente que tengo mucho tiempo de estar reevaluando en la clínica y me pregunta, mire doctor, este, tengo algunas uh, situaciones, algunos cuestionamientos. Eh, la primera es si le puedo poner la vacuna de COVID a mi papá, sin ningún problema. Fíjense, o sea, fí vean la implicación que tiene el tipo de pregunta que me hace la hija de este paciente. Como yo ya conozco al paciente y conozco a la hija del paciente y sé lo especiales que son, digamos, lo particulares que son en su forma de ser, tengo que pensar muy bien y meditar la respuesta que le voy a dar. Lo primero que tienen que saber es que cualquier intervención es, no solo debe ser decidida por el paciente al final si no es voluntaria o sea si el paciente no quiere no lo puedo obligar y esto me trae a, a también a colación cuando tenemos casos especiales para transfusión como los pacientes que son testigos de Jehová por eso en parte por eso es que siempre preguntamos dentro de los antecedentes personales del paciente la religión porque pueden haber algunas situaciones en particular en algunas religiones que puedan limitar el poder transfundir a los pacientes o algún alimento, incluso en algunas otras religiones. Pero en este caso en particular, el ser testigo de Jehová eh, les prohíbe a ellos el, el recibir cualquier producto sanguíneo o hemoderivado. O sea, es, incluso ustedes se pueden meter en problemas legales serios si, en el afán de ayudar a su paciente, deciden eh, digamos, no, no hacer caso, hacer caso omiso a la, a la indicación del paciente de no querer recibir o negarse, pues, a recibir cualquier producto sanguíneo y eh, le, le ponen algo de, de digamos, algún hemoderivado para ayudarle o para salvarle la vida. Incluso eso puede ser sujeto de una demanda legal. Por favor, nunca, nunca hagan eso. Entonces, pues, es voluntario y debe ser bien informado. Dentro de las indicaciones para transfundir cualquier producto eh, sanguíneo a un paciente, la indicación es siempre, pues, mejorar algún aspecto de su funcionamiento, alguna situación de su fisiología que sea conveniente mejorar para mm, estabilizarlo. Por ejemplo, si está con gasto alto y está en una hemoglobina muy baja, está muy anémico, vengo y pues le pongo un paquete de globular, o sea, células empacadas y con eso espero que la hemoglobina suba y de esa manera oxigene mejor los tejidos, por ejemplo. O sea, tengo que tener claro qué le voy a poner y por qué se lo voy a poner siempre siempre antes de poner la transfusión debemos responder todas estas preguntas la primera es si ¿sí es realmente necesario a este paciente realmente necesito ponerle un paquete de globular porque tiene una hemoglobina i 9 y está estable o no es necesario no es indispensable ponérselo existe alguna alternativa será que de repente si yo tengo pues no soy un paciente que está sangrando y le quiero poner cero separadas vez de comida más ponerle plasma fresco congelado, por ejemplo, no sé, hay que pensar en qué alternativas son las más útiles para el caso particular del paciente. Siempre, como ya hemos comentado, que los beneficios superen a los riesgos. Es decir, todo lo que yo voy a lograr de positivo debe ser mucho mayor, debe pesar más que los riesgos a los cuales voy a exponer a mi paciente. ¿Cuál es la deficiencia específica que mi paciente necesita, que yo corrija y que hace pues necesaria la transfusión? ¿Será que solamente un componente necesario tendré que ponerle? paquete de globular y también eh, plasma fresco congelado o crioprecipitados, no sé. Siempre hay que pensar en eso y también la cantidad, porque si le pongo muy poco, pues al final el efecto clínico no va a ser suficiente y si le pongo demasiado pues lo voy a complicar. Entrando ya en, en materia sobre los diferentes tipos de productos sanguíneos que yo puedo utilizar está obviamente la sangre completa. La sangre completa es, pues como su nombre lo dice, cuando yo transfundo a mi paciente, pues la sangre sin procesar prácticamente, solo lo, obviamente con las pruebas previas y que no estén, digamos, con las pruebas todas eh, negativas, que sea compatible, pero esta sangre tiene todos lo, los componentes sanguíneos, o sea, esta sangre no se ha fraccionado. Aproximadamente una unidad de sangre completa tiene 450 mililitros de sangre. Es importante porque pues también tengo que tomar esto en cuenta si voy a trasfundir a algún paciente que tenga falla renal crónica, que esté con sobrecarga de volumen, que tenga ICC o alguna otra situación que eh, le dificulte el manejo de, esta, de estas volúmenes circulantes. Les pues tengo que tomarlo en cuenta. Eh, puede durar hasta 35 días de acuerdo al tipo de anticoagulantes que se utiliza. Se mantiene o se debe mantener en refrigeración continua entre pues menos 4 hasta me, me, más menos 2 grados. <coughs> Y la indicación principal para transfundir sangre completa en la actualidad es que el paciente presente un sangrado agudo mayor del 25% de su volemia, es decir, que el paciente esté ya prácticamente entrando en choque hipovolémico por hemorragia o por la razón que sea, en ese caso, hemorragia aguda me refiero, en ese caso pues le transfundo sangre completa, o eh, realizar un procedimiento de exsanguinotransfusión. Las exsanguinotransfusiones prácticamente se reservan para pacientes neonatos. Que tienen eh, hiperviruinemia del recién nacido y que tienen el riesgo de keynícteros. En, en esos casos, entonces, cuando, sobre todo cuando tienen anemias hemolíticas autoinmunes muy severas, esos bebitos sí se les realiza transfusión y se benefician. Pero prácticamente solo en, estas son las dos únicas indicaciones para transfundir sangre completa. Y contraindicaciones. Bueno, cuando yo solo quiero reponer bolemia, ¿no? si un paciente viene deshidratado y, o, o con, digamos, una bolemia baja, pero solo quiero corregir eso. O, o, o corregir una anemia que no es sintomática o sea sintomática, solo esa es mi intención, no, no debo transfundir sangre completa por eso. La dosis se calcula a 70 mililitros por kilo. El famoso paquete globular, esto es de lo que más van a estar ustedes pues, en contacto o en relación con transfusiones, independientemente del trabajo que hagan posteriormente, si van a ser internistas o van a ser ginecólogos, van a ser cirujanos o lo que fuera, pediatras. Generalmente, lo que más van a estar transfundiendo son células empacadas, o sea, paquete globular, plasma fresco congelado o algún otro derivado. Eh, en, estos, en estos productos, lo que se hace es separar a la parte celular de la sangre, es decir, los eh, glóbulos rojos, de todo el plasma. Entonces, se deja la menor cantidad posible de plasma eh, en los glóbulos rojos y se concentra, se hace una un especie de concentrado de células de glóbulos rojos. Por lo mismo, el hematocrito de estas unidades eh, oscila entre 70 y 80%, más o menos. La indicación principal es restaurar o conservar la capacidad de transporte de oxígeno. Entonces, yo tengo que tener eso presente en mente para decidir si le conviene a mi paciente recibir o no una transfusión de células empacadas. El nivel de hemoglobina, como lo dice acá en la diapositiva, no constituye una indicación absoluta. O sea, no, no porque tenga, mira es que tiene nueve, tiene ocho hemoglobinas y lo voy a transfundir. No, tengo que ver cómo está mi paciente y ver si necesita que yo mejore esto, lo de la capacidad de transporte de oxígeno. Eh, en adultos, por lo general, y sobre todo si la anemia se va desarrollando de forma crónica y gradual, pueden tolerar niveles de hemoglobina bastante bajos. Eh, yo he visto pacientes, el más bajo que he visto en mi vida, Llegó a la emergencia caminando, le realmente parecía un papel, o sea, una hoja de papel bond, estaba sumamente pálido, pero llegó caminando, llegó consciente, llegó a la emergencia, llegó consangrado, o sea, tenía hemorragia intestinal, pero él tenía mucho tiempo de estar con ese problema y tenía, cuando le hicimos la, la, la hematología completa, tenía 1.8 gramos de hemoglobina. Entonces, cuando yo vi ese resultado, la verdad, eh, reaccioné así como medio atónito. Porque, pues, uno sabe que hay un nivel por debajo del cual hay incompatibilidad con la vida. O sea, no puede ser que venga con 1.8 gramos y ahí todavía esté consciente. Pero cuando ustedes vean ese tipo de, de situaciones, por lo general deben pensar que el paciente ha desarrollado el trastorno de forma muy crónica y gradual. O sea, se ha ido adaptando. Obviamente no es normal dejarlo así. A ese paciente lo ingresamos y lo transfundimos y todo, pues. Pero bueno. En niños, el. el por lo general el nivel es un poquito mayor. O sea, ahí sí, con menos de 7 gramos de molovina, pues ya empiezan a tener muchos síntomas de gastrobalia. Es decir, eh, empiezan con mucha taquicardia, agitación, fatiga, disnea, se sienten muy mal, están mareados, no, no, pueden, no toleran el decúbito, o sea, están mal. Esos pacientes casi siempre deben ser transfundidos. Obviamente debe prevalecer el criterio clínico. O sea, siempre tengo que eh, estimar si mi beneficio va a superar el riesgo, como hemos platicado y no solamente para cumplir con un requisito y esto lo van a encontrar frecuentemente en los ámbitos quirúrgicos sobre todo en el hospital eh, bueno pues la experiencia que tenemos es que muchas veces tenemos un paciente ahí que vaya a ser llevado a cirugía por ejemplo un lavado y de, debridamiento de una herida y eh, pues el anestesiólogo no quiere dar el procedimiento porque tiene 8.5 gramos de hemoglobina, pero es un paciente que está estable, está consciente, está bien, no, no está descompensado, no está infectado, no tiene nada más, solo tiene, le tienen que ir a darle la herida y no quiere el procedimiento porque quiere 10 de hemoglobina, Entonces ahí anda uno corriendo, y todo ahí como externo, interno, miren, mi paciente aquí le pide la sangre, el patólogo no quiere a, a, a autorizar la, la transfusión porque miren cómo va a ser eso, que solo por eso, pero al final es un relajo. Pero bueno, uno ta, termina pues cediendo hasta cierto punto para pues... Beneficiar a su paciente que pueda ir a sala. Pero realmente no debe constituir una, una indicación de, para transfundir solo porque hay un requisito ahí prequirúrgico. Contraindicaciones. Cuando yo quiero mejorar el volumen circulante, o sea, en esos casos yo tengo otras opciones. Tengo las soluciones cristaloides, por ejemplo, si me urge reponer volumen en un paciente que llega deshidratado o hipotenso, de ahí lo que tengo que poner son soluciones cristaloides. Eh, mejorar la cicatrización. Es que mi idea es que está, pues, está muy grande, tiene 80 años. Eh, eh, tiene 10 de hemoglobina, darles con eso le mejoramos, ¿no? o, sea, o mejorar la vitalidad. Es que mire doctor, quiero quiero tener más energía, ¿eh? entonces póngame sangre. Y la verdad, o sea, o sea, parece ridículo, pero he visto casos así, he visto pacientes que llegan contándome que llegan con pues algún otro colega en algún pueblo, alguna aldea y le ponen sangre para tener más vitalidad. Entonces es increíble, pero pasa. Eh, Solo para corregir anemia, neve, o sea, tampoco. Y, y como decíamos, cirugías selectivas con menos de 10 gramos de molovina. Ya de acuerdo al contexto, uno va cambiando. O sea, no es que esto esté escrito en piedra, Es decir, es un paciente que llega por una apendicitis, tiene 8 gramos de molovina, entonces uno prevé que eso le, sí si le puede complicar, pues uno pide sangre. O puede ser que incluso esté sangrando. O una paciente con un quiste eh, ovárico roto y, está, y que es hemorrágico. O sea, ahí uno pide la sangre de una vez porque sabe que la paciente va a requerir este tipo de, de apoyo. Por cada paquete globular, en promedio, se aumenta un 3% de hematocrito y un gramo por decilitro también de hemoglobina en promedio. No siempre es así, a veces es un poco más, a veces es un poco menos. Eh, aquí voy a procurar, si tienen alguna duda, me lo plantean al final, por favor. La, la idea es que quede todo lo mejor, lo más claro posible. Eh, toda esta plática, por cierto, está basada en un eh, manual de medicina transfusional. Del doctor Federico Castro, que les voy a presentar al final la portada del manual. Está bastante completo, sigue vigente todo lo que está plasmado ahí. Lo utilizo de base porque, obviamente, yo soy internista, pues, y endocrinólogo, pero pues, no soy hematólogo ni, ni me las quiero llevar de hematólogo, ¿eh? pero plantea datos muy, muy importantes que tenemos que siempre tener bien presentes. Aquí, por ejemplo, ¿qué alternativas tengo yo para transfundir células empacadas en pacientes? adultos o niños mayores de cuatro meses de edad, de acuerdo al grupo eh, sanguíneo. Aquí vamos a hablar de dos. Cosas. Quiero clarificar eso porque hubo un prolijito de controversia con el grupo anterior, sobre todo a la hora de las preguntas de examen. Recuerden que aquí hay dos puntos. Uno es el grupo y el otro es el Rh. Sí. Entonces hay dos conceptos que voy a decir de una vez. Uno es esto: el receptor universal. El receptor universal. Es el paciente que tiene un grupo sanguíneo AB positivo. O sea, siempre fíjense no solo en el grupo, sino en el RH. Y se le llama que receptor universal, porque a este paciente, si lo requiere, yo le puedo poner cualquier grupo. Claro que siempre la transfusión ideal es la que sea igual que la del paciente no solo por el grupo IRH, sino también porque hay otros antígenos que son menos frecuentes que pueden cambiar o variar de acuerdo al grupo y al RH. Entonces, lo ideal es que a este paciente yo le ponga su mismo grupo IRH. O sea, si es de positivo, le pongo B positivo. Pero también le puedo poner A positivo, B positivo o también O positivo. Y también le puedo poner A negativo, B negativo y O negativo. El otro concepto que quiero dejar claro es cuál es el donador universal. El donante universal es el paciente que tiene un grupo O y Rh negativo. ¿Por qué es donador universal? Porque a es, este paciente le puedo donar a todos, ¿sí? A todos les puede donar. A uno positivo, a uno negativo le puedo donar a uno positivo, ¿sí? porque el grupo es O o ser y no tiene Rh, o sea es Rh negativo. Entonces, las posibilidades de generar alguna respuesta inmunológica eh, de esta transfusión a un paciente que tenga otro grupo sanguíneo son menores que si le pongo, por ejemplo, le pongo un B a un A. Lo cual tampoco es imposible. O sea, a un, a un grupo paciente con un A positivo, digamos, pero que yo necesito transfundir porque se está muriendo ahí, tiene un choque obolémico. Y no tengo otra opción. Y lo único que me da el, labora, el laboratorio de, 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 del banco de sangre. Es un B positivo. Entonces me la juego y le pongo el B positivo. Lo vigilo, lo, lo medico si presenta alguna reacción. Lo más probable es que la tolera aceptablemente bien. Pero el problema es que yo a ese paciente jamás en la vida, jamás le puedo volver a poner este tipo de sangre porque entonces sí voy a desencadenar una reacción hemolítica aguda que lo puede llevar a la tumba al paciente. Pero esto yo lo tengo que saber y obviamente no es lo primero que tengo que hacer. Recuerden siempre. La transfusión ideal, la transfusión ideal es la que tiene el mismo grupo IRH del caso que quiero transfundir. Por eso es importante siempre hacer la compatibilidad. Pero dos conceptos claros, el O negativo es el donador universal y el AB positivo es el receptor universal. Esto, por si viene en el examen y pues dicho sea el paso, es muy probable que venga. Así que mucha atención en esto, por favor. Luego está el siguiente tipo de hemoderivado, producto sanguíneo, digamos. Eh, el hemoderivado que vamos a platicar ahorita son los glóbulos rojos leucorreducidos. Eh, ¿De qué se trata esto? Bueno, aquí lo que yo busco es que transfundirle, sí, glóbulos rojos a mi paciente, eh, procurando que el paquete que voy a preparar de glóbulos rojos contenga al menos el 80% de eritocitos, pero buscando reducir la cantidad de leucocitos que presenta sobre todo en pacientes que han tenido antecedentes de reacciones febriles de tipo inmunológico hemolíticas. Por ejemplo, si han tenido una reacción aguda febril no hemolítica o hemolítica, cuando quiero también reducir la posibilidad de tener inf eh, infecciones virales, por ejemplo, por citomegalovirus, cuando quiero prevenir reacciones febriles posttransfusionales en pacientes que han recibido muchas transfusiones previamente. Si quiero prevenir esto, la aloinmunización, sobre todo en pacientes que van a recibir algún trasplante posteriormente, como trasplante renal o trasplante de otro órgano, y si yo tuviera que transfundirle alguna vez, busco hacer esto para que el riesgo de aloinmunización se reduzca y de esa forma no me vaya a rechazar el trasplante que le voy a hacer después. O prevenir enfermedad de enfermedad contra hueste, que es una reacción severa eh, de rechazo. Del, del trasplante que se pueda que se pueda dar en los pacientes que al final terminan siendo trasplantados ¿cómo puedo hacer este proceso? O sea, ¿cómo puedo reducir un paquete globular? bueno a través del proceso de filtración a través de centrifugación o de lavado y justo el siguiente grupo o el siguiente producto eh, sanguíneo es esto los globos rojos lavados, aquí lo que se hace es lavar en un paquete globular con solución salina isotónica durante tres ocasiones Procurando dejar la menor cantidad de plasma posible. Al final de cuentas, yo me logro quedar con una cantidad, un volumen aproximado de 180 cc, pero debo transfundir, transfundirlo en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque se tiende a contaminar muy fácilmente. Las indicaciones prácticamente son las mismas que platicamos ya con el caso anterior, salvo un par de prescripciones o, o cambios, como por ejemplo, como la presencia de hemoglobinura paroxística nocturna, que puede ser pues una indicación. Precisa o específica para este tipo de procedimiento. Y luego están todos ya los elementos derivados del plasma. El primer producto derivado del plasma es el plasma fresco congelado. Aquí, pues a lo que se refiere es a la porción líquida en la sangre, básicamente. Aquí en la porción líquida de la sangre, o sea, en el plasma, se tiene todo. O sea, se tienen enzimas, se tienen electrolitos, algunos nutrientes, pero tampoco quiere decir que por eso entonces yo voy a. A, a, a transfundirle plasma fresco congelado a un paciente desnutrido, o sea, no, no es eso, no es ese el principio, no van a confundirlo. Pueden haber anticuerpos, hormonas. Es importante porque algunas veces estas sustancias que están presentes en el plasma fresco congelado pueden estar relacionadas con algún efecto adverso de la transfusión de plasma fresco congelado. Pero nuestro mmm, beneficio, nuestra indicación principal es esto: la transfusión de factores de coagulación. Generalmente para eso lo utilizamos. Cada unidad de plasma fresco congelado contiene aproximadamente 200 centímetros cúbicos ¿verdad? de volumen y debe eh, conservarse, si yo quiero tenerla por lo menos que dure un año, a menos 20 grados centígrados. De esa manera logra conservarse todos los factores de coagulación. Cuando yo proceso el plasma fresco congelado y saco productos de ese plasma fresco congelado, puedo obtener crío precipitado de factor 8 puedo obtener fibrinógeno y también puedo obtener plasma simple, o sea que ya no tenga realmente una cantidad importante de factores de coagulación. Las indicaciones principales para este tipo de producto sanguíneo es la reposición de factores de coagulación en general, cuando tengo eh, pacientes que están sangrando eh, severamente y agudamente por, por anticoagulación, cuando los pacientes también tienen alguna afección de su coagulación por transfusiones masivas, como los pacientes que están, por ejemplo, eh, que son sometidos a cirugías cardiovasculares. ¿no? Estos pacientes pueden tener pérdidas de sangre muy, muy profusas y también requerir aportes de, de sangre muy, muy altos. Eh, también la presencia de hemorragia por hepatopatías, púrpura trombótica trombocitopénica, pacientes que cursen con coagulación intravascular diseminada o pacientes con hemofilia. Aunque en estos casos lo que prefiero es transfundir el factor que le haga falta a mi paciente. Nunca lo utilicemos como un expulsor de volumen o para darle soporte nutricional a los pacientes, tampoco para corregir hipoalbuminemia o para mejorar la simbololina del paciente. Eh, si no tiene hemorragia, pues tampoco vamos a corregirlo en los tiempos de coagulación solo con plasma, o sea, no es una indicación. No hay que utilizarlo como cuando podemos corregir exceso de dosis de parina, por ejemplo, no es que estén sangrando mucho los pacientes. Eh, o pacientes que presenten alguna alteración de tiempos de coagulación y que van a ser sometidos a procedimientos menores, digamos, como pues, el retiro de una uña o que sea, alguna cirugía menor. La dosis se calcula de forma variable, pero en general entre 10 y 20 mililitros por kilo de peso para reponer entre el 20 y el 50% del total de los factores de coagulación que quiero corregir. Como habíamos platicado, el plasma fresco congelado se puede obtener los crioprecipitados. precipitados. Acá se obtienen, pues al descongelar lentamente el plasma fresco congelado. Cuando ya se ha obtenido y ya se ha procesado, se vuelve a congelar a menos de 20 grados centígrados y se mantiene ahí hasta que se va a utilizar. Más o menos entre 10 y 15 mililitros de crío precipitado eh, contienen, o sea, que constituyen una unidad de crioprecipitado, precipitado, contienen entre 80 y 100 unidades de factor 8 entre 200, alrededor de 250 miligramos de fibrinógeno, alrededor de un 20% de la actividad del factor 13, o entre el 40 y hasta el 70% de factor de von también contiene fibrobenectina. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero tratar, así va a ser la forma en la que la voy a calcular y administrar. Las indicaciones principales para este producto es hemofilia A, sinfra de von deficiencia de fibrinógeno, por ejemplo en CID deficiencia de factor 13 o cuando los pacientes han recibido transfusiones masivas. Y contraindicaciones cuando yo pues, quiero reponer o, de, eh, o corregir una deficiencia de algún factor diferente de los que ya platicamos. ¿Cómo calculo la dosis de factor 8? Bueno, esta la puedo deducir utilizando esta fórmula que les planteo acá eh, y de acuerdo a la severidad. O sea, al, al tipo de sangrado al, al, al grado de severidad de, de deficiencia factor 8 que yo preveo en mi paciente pues así es la cantidad que le voy a administrar de factor 8 por ejemplo un paciente que ya sé que es hemofílico porque generalmente ya uno sabe, ya los conoce pero que llega a un sangrado espontáneo, sobre todo en artrosis, o sea si tiene una, una articulación con sangrado espontáneo o después de un trauma menor eh, o si tiene una hematoma en un tejido blando de hematoma, ahí, por ejemplo, de la pared abdominal y está creciendo o algo, ese paciente tiene una deficiencia severa de factor 8, es decir, solo tiene entre 0 y 1% de actividad normal de ese factor. Entonces, yo veo hasta dónde lo quiero llevar. Generalmente, o sea, tampoco quiero corregir al 100% la deficiencia, con llevarlo por lo menos a un 20%, por lo general es suficiente para corregir estas deficiencias. Entonces, yo Calculo la, el grado, el nivel de deficiencia que tiene el paciente, o sea, dónde lo quiero llevar, el nivel inicial que tiene y en base a eso calculo la dosis de criboscitados que le voy a administrar. El otro producto sanguíneo que puedo requerir o que puedo utilizar es el concentrado plaquetario. Eh, como habíamos platicado en la, cuando hablamos de hematología completa, aquí vamos a recordar este, estos principios. Cuando los pacientes tienen más de 50.000 de recuento plaquetario es muy raro que tengan sangrados es, es, es extremadamente raro a menos que hayan otras deficiencias de algunos otros factores de coagulación pero si solo es la plaquetopenia incluso con más de 50.000 se pueden llevar a cirugías mayores ahora si tienen entre 20 y 50.000 de recuento plaquetario pueden sangrar por un traumatismo o por una cirugía en esos casos sí hay que prever esto y transfundir pues concentrados de plaquetas pre trans y postoperatorios para reducir el riesgo de tener un sangrado severo o, o poco controlable. Y cuando tiene menos de 20.000, pero sobre todo cuando tiene menos de 10.000, van a haber eh, sangrados espontáneos, sobre todo, y aquí es el riesgo principal, sangrados a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo puedo obtener las plaquetas? Bueno, las puedo obtener de un solo donante o las puedo obtener por aféresis también de múltiples donantes. Cada unidad de concentrado plaquetario, pues eh, se calcula una unidad, perdón, por cada 10 kilos de peso para corregir la deficiencia que quiero corregir. Y las indicaciones son todas las que se plantean acá. Sangrado activo o cirugía para mantener un nivel arriba de 50.000. Si hay para, eh, hemorragia de sistema central, mi objetivo, mi meta es subir el recuento plaquetario a más de 100.000, mantenerlo en, arriba de ese nivel para que cese el sangrado. Si mi paciente está o va a recibir quimioterapia pero tiene plaquetas por debajo de 30.000 o menos de 20.000, también debo de buscar corregirlo y mantenerlo arriba de 30.000 para que no vaya a tener sangrados espontáneos por efecto de la quimioterapia. También si tuvieran menos de 10.000, aunque no estén sangrando agudamente y sobre todo si tuvieran fiebre o alguna otra situación, en esos casos sí utilizo el concentrado plaquetario como preventivo, como profiláctico de sangrados espontáneos. Cuando tienen coagulación intravascular diseminada, también puede ser una opción. Si los pacientes van a ser sometidos a cirugía oftalmológica, deben tener más de 100 Entonces, en ese caso, sí, mi objetivo, mi meta es distinta, o sea, tiene que ser más alta. O también cuando han recibido transfusiones masivas con, con sangrado activo. En esos casos, pues también necesito, aparte de las otras productos que platicamos, eh, a considerar la transfusión o la conveniencia de transfundir plaquetas. La presentación de púrpura trombocitopénica común con sangrado activo o pacientes que son sometidos a esplenectomía, estos pacientes pues deberían de considerarse el uso de plaquetas. Y bueno, si el paciente tiene plaquetopenia, que no está sangrando, por favor, no vayan a ponerle plaquetas solo para que subirlo de qué decir de 70.000 a 80.000, o sea, por favor, tengan eso muy presente. ¿Cómo se hace una transfusión? Fíjense, la transfusión no solo es cuando ya tengo la bolsa en la mano y se la voy a colocar a mi paciente. Existen etapas. La etapa pretransfusional empieza desde la evaluación de mi paciente y de también considerar si es necesario o no una transmisión con el mismo el consentimiento informado ya lo habíamos comentado es muy muy importante es trascendental no para eximirnos de responsabilidad por las complicaciones que puedan haber sino como una manera y así de esa forma es que hay que ver al consentimiento informado doctores el consentimiento informado no es para defendernos nosotros es para proteger a nuestros pacientes. Protegerlos de qué, digamos, protegerlos de la desinformación. O sea, permitirles a ellos participar activamente del tratamiento, del abordaje que se está tomando, de las decisiones que están tomando, proveyéndoles también de la información necesaria, conveniente y más completa posible para que su decisión no solo sea voluntaria, sino lo más consciente posible también. Entonces, en eso consiste precisamente el principio del consentimiento informado, en respetar el principio de autonomía de los pacientes. En ese punto estamos expresando, la, es la, la máxima expresión de este principio de autonomía. Mi paciente no puede tomar una decisión autónoma, voluntaria, libre y bien, bien fundamentada si no le aporto información. Entonces recuerden, no es para proteger al médico, es para proteger al paciente. Además, bueno, ya viene la toma de la muestra para la compatibilidad, la realización de la solicitud de transfusión. Siempre, siempre respeten cada uno de los pasos. Revísenlo muy bien, que los datos sean completos, lleven el nombre completo, incluso el de PI del paciente. Identifiquen bien sus muestras, identifiquen también la solicitud bien, bien identificada. Luego viene la etapa de preparación del producto. También cuando se los entregan a ustedes o a nosotros, pues nos dan ya el, el, el producto que vamos a transfundir. Y este punto es muy importante, ¿miren? la preparación de la vía periférica o central. Por lo general, eh, eh, se prefiere no transfundir productos sanguíneos cuando, en la misma vía que yo estoy administrando medicamentos. O sea, no es que sea imposible hacerlo, pero no es conveniente. Hay muchas complicaciones. Incluso tuve una paciente hace como unos tres meses ahí en el intensivo de un hospital eh, particular. Eh, pues, aparte de un montón de complicaciones a la pobre al final le pusimos un catéter ahí para poderle monitorear sus signos vitales su y todo y eh, pues estaba muy anémica entonces le tuve que pedir que, que pusiéramos una unidad de celos empacadas pero al final no le pudieron sacar eh, la muestra y empezaron a manipular el catéter central, se un relajo hizo una trombosis de todo el nervio superior izquierdo, o sea miren ahorita la pobre todavía está tomando volante por lo mismo entonces, las vías centrales son muy, muy delicadas y si las van a utilizar para medicamentos, las usan para medicamentos. Si las van a usar para una transfusión, las usan para otra transfusión. No estén pasando las dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, si no hay otra alternativa ni modo, pues habrá que tomar en cuenta eso para, pues, considerar los riesgos y beneficios. Lo ideal es contar con una vía expedida, una vía exclusiva para las transfusiones, sobre todo si lo voy a estar administrando de forma continua. Antes incluso de ir a traer, cuando ustedes lo llamen del laboratorio, mire doctor o doctora, ya vengas a traer su, su, su producto, porque aquí está ya listo, todo, todo está preparado. Antes de salir corriendo para el banco de sangre, por favor, revisen a su paciente, revisen la vida, vean que esté bien, que esté eh, permeable, que no esté inflamada, que no esté obstruida, eh, que tenga una, por lo menos un calibre de 18 o, o, o mayor, para que pueda pasar bien la sangre. Si no, pues resulta que ya van corriendo ahí muy contentos porque ya les dieron su sangre al final, así que, como que de milagro, ¿eh? porque no había, pero se las dieron. Ustedes van ahí corriendo para ponérsela, la preparan y todo, ya la tienen lista para conectar al venoset al o al, donde van a colocarla, al Y cuando se dan cuenta, está extravasada la, la vía. Y por alguna razón particular, cuando pasa eso, resulta que no le encuentran, no le logra encontrar vena al paciente para ponerle su sangre. Y pasan una hora y sudando ahí, vaya a tratar de canalizar y no logran encontrar la vía. Entonces, para evitar esa complicación, antes de ir a traer el producto, por favor, verifiquen que la vida de su paciente esté bien. Ya en la etapa transfusional, es decir, cuando ya le, le voy a poner la sangre a mi paciente o el, las plaquetas o el plasma, lo que voy a transfundir, esto es vital. Identifiquen, asegúrense, por favor, de que la, el producto que les dieron sea de su paciente, tenga, eh, Que sea compatible con su paciente, que tenga pruebas negativas, que todo sea correcto. Eh, mire, usted es don fulanito de tal o don fulanito, sí, yo soy, eh, y su DP y tal, eh, Aquí está su sangre, se la voy a poner y todo va. Entonces, verifiquen bien esto, por favor. Eh, aquí hay una fuente muy, muy importante de errores a la hora de transfundir. Y ha pasado, pasa muy frecuentemente, o sea, no os crean que no pasa y le puede pasar a cualquiera. Así que mucho cuidado con esto. Luego de esto, pues obviamente la, tra la transfusión no hay que calentarla, doctor. Por favor, no la no van a poner ahí en los pies del paciente, porque también me ha pasado que pasa una visita y encuentra ahí las dos unidades de celas empacadas en los pies del paciente. Ah, es que mire, está muy fría y le estamos calentando. No, por favor. Ah, con que esté a temperatura ambiente es suficiente para empezar la transfusión. Eh, hay que estar monitoreando a su paciente. Eh, por lo menos los 15 a 30 minutos iniciales es donde es, es el tiempo en el que la mayor parte de efectos adversos graves, serios y ponen en riesgo la vida de sus pacientes pueden suceder. Entonces lo ven, lo, lo chequean, le toman sus signos vitales antes de empezar la transfusión. Y luego cada 15 minutos, por lo menos en los primeros 30 minutos. Ya pasó 30 minutos y se siente bien. No ha tenido alteraciones de la oxigenación, de la presión, de la frecuencia cardíaca, está tranquilo. Ya ustedes pues pueden ir a hacer otras cosas. Regresen siempre, por favor, a evaluarlo periódicamente, por lo menos cada hora, a ver cómo va su proceso de transfusión. Las transfusiones no deberían de durar demasiado tiempo tampoco. O sea, tampoco es de que, bueno, me, ya son las 4 o 5 de la tarde, me voy le pongo su sangre, ahí vengo mañana y ustedes mañana todavía encuentran ahí las células embajadas colgando ahí todavía unos 100 CC. ¿eh? Ah, bueno, mire, como no pasa, se lo voy a pachar ahí para que le pase rápido. ¿Por qué no? Pues porque se contamina. O sea, no tiene que pasar en un tiempo demasiado prolongado. Eh, y bueno, y si encuentran eso, tampoco lo vayan a hacer. O sea, no, no, no vayan a, a pretender pasar esa sangre ahí para que no los regañen en el pase de visita. Por favor, tengan cuidado con eso. Como habíamos platicado, la vía exclusiva, pues, idealmente para la transfusión. El equipo debe ser estéril. Y esta parte también es muy importante. Deben poner una nota en el expediente. La nota de transfusión debe contener lo siguiente. La fecha, la hora, el nombre de ustedes, el nombre del médico que, que está encargado de la transfusión, sea el residente o el jefe. Me ponen nota de transfusión. Eh, previo procedimiento conocido: asepsia-antisepsia, se procede a transfundir la unidad de células destacadas identificada con un número tal y tal, con pruebas eh, cero-negativas y con, identificada con este número y mm, grupo y RH tal y tal, ya, del señor tal y tal y ya. Pegan el sticker, por dar un sticker, pegan el sticker en el expediente y luego hacen anotaciones. Eh, inicia con estos signos vitales, está consciente, orientado, y todo bien. Eh, 15 minutos después, bueno, ya son las eh, 2 y 15, ¿no? entonces 2 y 15, signos vitales, está bien, está tranquilo, no refiere ninguna molestia. 2 y media, ya, hasta que termina la transfusión. Cuando termina la transfusión, hacen una nota final de transfusión. Bueno, en este momento termina, se concluye la transfusión, no hay complicaciones agudas. Es importante decir que no hay complicaciones agudas, porque vamos a ver más adelantito que hay tan, tan complicaciones crónicas, pueden haber, pero eh, pues el decir que no hay complicaciones agudas de alguna forma eh, hace pensar que ustedes estuvieron pendientes de su paciente y bueno, lo confirman de esa manera y que no hubo ningún problema en ese momento. Entonces ya cierran la nota, la firman, la sellan y también la debe, estar, la debe sellar el residente o el médico jefe del servicio. Esto es lo que platicábamos. O sea, las, las reacciones transfusionales, los efectos adversos, pueden ser clasificados de varias formas. De acuerdo al mecanismo fisiopatológico y de, de acuerdo también al tiempo de presentación. De acuerdo al mecanismo, pueden haber reacciones inmunológicas o reacciones no inmunológicas. Y de acuerdo al tiempo, pueden haber reacciones inmediatas y reacciones tardías. Las inmediatas suceden en ese momento. O sea, aquí lo estoy transfundiendo, todavía está acá y. Y empieza con la reacción. Y las tardías pueden suceder entre 24 horas o hasta meses después. Sobre todo, las más crónicas tienen que ver con esto, con la transmisión de algún agente infeccioso cuya manifestación se va a dar tiempo después, no necesariamente una, dos, tres semanas después. Eh, por suerte, las recetas transfusionales son menos frecuentes cuando ustedes cumplen con toda esa serie de pasos transfusionales y transfusionales que hemos platicado. Cuando se aseguran de que la compatibilidad está bien hecha, que las pruebas se hicieron de forma correcta, que el donador es un donador con bajo riesgo, eh, se han hecho las pruebas heróricas adecuadamente, eh, está bien guardada la sangre en el banco de sangre, no hubo ningún problema, hicieron la compatibilidad, son sangres compatibles, ustedes identificaron a su paciente, lo transfundieron en el tiempo adecuado, cuando todo eso pasa así. La posibilidad de tener efectos adversos es mucho menor. Cuando se saltan algunos de sus pasos, entonces estas reacciones se presentan con más frecuencia. De todos modos, pueden haber reacciones, ¿no? y las que más preocupan, porque son las que tienden a poner en riesgo de manera aguda la vida del paciente, son las reacciones inmunológicas inmediatas. Dentro de estas reacciones, eh, la, la más grave, digamos, es esta: la adhesión pulmonar aguda asociada a la transfusión. Pero no es la única grave, o sea, también pueden haber reacciones de tipo anafiláctico o orticadiformes, Pueden haber reacciones hemolíticas agudas y también reacciones febriles no hemolíticas. Por fortuna, pues se presentan casi siempre en los primeros 30 minutos de que inició la transfusión. Y si ustedes ven que hay un problema con la transfusión, pum, retiren inmediatamente la misma, dan aviso a su médico enterrado, su médico interno, residente del jefe, lo que esté ahí, y. Eh, no, no van a tirar la sangre, por favor. O sea, ahorita les voy a decir que, cómo proceder. También las no inmunológicas inmediatas pueden haber pues, contaminación bacteriana, por eso no conviene dejar mucho tiempo ahí la, el producto sanguíneo que estamos transfundiendo, ahí más de 6 o 8 horas ahí. Bueno, vengo mañana y se la termino pasando. Eh, porque pasa eso. También el riesgo de sobrecargas circulatorias es muy, muy importante, sobre todo con pacientes que tienen falla real crónica, que por cierto tienen que transfundirse con alguna frecuencia porque tienen anemias muy severas. Y encima se sobreinfectan y bueno, entonces hay que transfundirlos. O pacientes con falla cardíaca congestiva, pacientes ancianos, hay que tener cuidado con esto. Eh, también las hemólisis no inmunológicas, por ejemplo, con lo que platicábamos de, de, la, de la temperatura. Entonces, si ustedes ponen a calentar la sangre ahí antes de las para empacadas, se van a empezar a hemolizar. O si le ponen el esfigma alrededor de la bolsa y la aprietan ahí para que pase a la fuerza, también puede haber hemorragia. Nunca hagan eso, pero aunque miren que alguien lo hace. O sea, que alguien más haga algo, no quiere decir que yo voy a ir a hacerlo también. O sea, por favor, si alguien se tira de un puente, sin paragallas ni nada, nos van a ir a ustedes a tirar también. No Tengan cuidado con esto. Eh, puede haber hipotensión. Eh, también puede haber riesgo de embolia. O sea, hay que estar pendiente de Disney a Google y todo. Recuérdense. Eh, que, pues, la causa más frecuente de disnea y de desoxigenación en un paciente hospitalizado es tromboembolia pulmonar, o sea, también puede haber estos problemas, hipotermia, problemas electrolíticos como hiperpotasemia, hipopotasemia también, e hipomagnesemia. Y dentro de las tardías, pues, también pueden haber inmunológicas que tienen que ver con reacciones hemolíticas tardías, como enfermedad de injerto contra huésped, problemas de inmunomodulación, o sea, la, el, el hecho también de aloimmunizar a mis pacientes, es decir, Predisponerlos a tener reacciones de tipo inmunitario cuando reciban eventualmente algún trasplante. Por ejemplo, los que, porque aquí en Guatemala sí se, se hace trasplante de riñón, ¿no? o sea, esos pacientes, pues habría que recibir al mínimo posible el riesgo de esto, eh, seleccionando muy bien la, las transfusiones que voy a hacer, y también si voy a los eh, glóbulos rojos, pues eh, también considerar a, darles glóbulos rojos leucorreducidos o lavados, recuérdenlo y las no inmunológicas tardías pues aquí la transmisión de agentes infecciosos y hemocidosis por exceso de transfusiones sobre todo de células empacadas. qué hacer cuando tengo una reacción transfusional lo primerito es suspender la transfusión o sea yo la detengo inmediatamente y verifico también de inmediato la condición del paciente veo sus signos vitales veo cómo está su presión su oxigenación su, su circulación su estado de conciencia verifico que esté o no hemodinámicamente estable, debo notificar al banco de sangre y devolver el remanente, o sea, lo que quedó ahí, aunque hayan pasado solo 10 cc, detengo la transfusión y me llevo esta, este producto sanguíneo hacia el banco de sangre para que se proceda a hacer algunos análisis que son importantes para ver qué pasó, o sea, para poder analizar mejor el tipo de reacción que tuvo mi paciente. Eh, también pues debo contar con una vía intravenosa permeable para poder administrar eh, soluciones cristaloides por ejemplo si hace hipotensión le pongo líquidos si hace alguna reacción anafiláctica, urticariforme pues le pongo también antihistamínicos y esteroides para resolver la, la reacción si tiene fiebre le pongo un antipirético entonces tengo que tener esto, una vía intravenosa permeable debo procurar a través de todo este procedimiento que estoy haciendo identificar el tipo de reacción que tiene mi paciente y de acuerdo al tipo de reacción, tratarla. También debo ir como, como hacia atrás, o sea, debo, debo recorrer mis pasos en forma inversa para llegar hasta el punto donde yo llevé mi muestra al banco de sangre. O sea, debo repasar cada uno de esos pasos y ver en dónde pudo estar el error. Eh, también pues llevar una muestra del paciente, no solo la, 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 el producto que quedó pendiente de transfundir, sino debo llevar una muestra de mi paciente al banco para que corran más análisis más completos y ver eh, si tiene algún antígeno extraño o poco frecuente que pueda dar este tipo de reacción. Ahí le van a hacer pruebas de eh, compatibilidad y también debo pedirle a mi paciente un control de todo esto, una hematología completa, pruebas de funcionamiento hepático, pruebas renales, tiempos de coagulación fibrinógeno y un examen de orina para ir procurando a través del análisis clínico y de las pruebas o las ayudas diagnósticas, procurando identificar el tipo de reacción que tuvo mi paciente. ¿Debo registrar esto en el expediente? O sea, no, cuando pasa esto, de repente uno dice, me van a regañar o qué mal, me siento mal porque mi paciente reaccionó así, o sea, o incluso ¿no? se murió mi paciente, ¿no? o sea, estoy que no me da el sol, ¿no? qué mala onda. Pero la verdad es que debo de hacer un registro de este evento en el expediente del paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente efectivamente logró sacarlo del evento agudo y necesita después volverse a transfundir, entonces tengo que saber qué le pasó, saber qué tipo de reacción tuvo. Y eh, debo de esto, ¿no? por eso lo puse en mayúsculas, nunca, nunca intenten volver a reiniciar la transfusión con la que quedó ahí. Por favor, eso hay que llevarlo al banco de sangre. Como les comentaba en una diapositiva al principio de la plática, la mejor transfusión sanguínea es la que no se realiza. Es decir, si yo analizo bien el caso, voy a poder seleccionar mejor si hago o no hago la transfusión y si la decido hacer, qué voy a transfundirle, por qué voy a transfundirlo, qué voy a vigilar, qué espero de la transfusión y de esa manera reduzco la posibilidad de tener efectos o eventos adversos, por lo menos graves. Y si pasan, ya sé cómo proceder. Así que doctores y doctoras, para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tema y voy a dejar pues uno espacio para sus preguntas.